sé que voy perdiendo las apuestas de tu corazón. Que tus amigas dicen que soy un Don Juan conquistador. Toda una mentira, un falso seductor que engaña con poesías. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Desnudo está este corazón, ven y dibuja sus latidos. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Si me señala el de ladrón, por ese amor soy un bandido. De ti vivo ilusionado, ¿cómo? Por el mundo señalado. De tus amigas soy el menos opcionado, pero quiero mi vida a tu lado. De ti vivo ilusionado, por el mundo señalado. De tus amigas soy el menos opcionado, que sepa que de ti estoy enamorado. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Desnudo está este corazón, ven y dibuja sus latidos. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Si me señalan de ladrón, por este amor soy un bandido. Solo quiero una oportunidad, un chancecito, para demostrarle que sí soy su bandido. Que me cierren por el delito de querer una vida contigo. No, no soy un santo, no, no soy villano. Solo sueño con sus abrazos, mami. Dime qué tienes o de malo. Tampoco Superman, pero soy tu superhéroe, que con su guitarra tiene superpoderes. Te canto por la mañana, pinto el sol en tu ventana. Mi kriptonita está en tu mirada. De ti vivo ilusionado, por el mundo señalado. De tus amigas soy el menos opcionado, que sé porque de ti estoy enamorado. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Desnudo está este corazón, ven y dibuja sus latidos. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Si me señalan de ladrón, por ese amor soy un bandido. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Desnudo está este corazón, ven y dibuja sus latidos. Enamorado, te has vuelto mi vicio. Si me señalan de ladrón, por ese amor soy tu bandido. Come on. Enamorado de ti, enviciado por ti, por ti. Enamorado por ti, estoy loco y enviciado. Enamorado de ti, enviciado por ti, por ti. Enamorado, enamorado de ti yo estoy enamorado. Enamorado de ti, enviciado por ti, por ti. Con mi guitarra esta canción, my love, te la dedico, te la dedico. Enamorado de ti, enviciado por ti, por ti. Y es que para abrazarte nadie me gana, soy quien el superhéroe que te canta. El superhéroe que te canta. Bueno, mi carrera en sí a nivel del arte en general empieza desde los 15 años. Cantaba a colegios, siempre tuve la oportunidad de estar en un, por decirlo así, en un lugar donde podía mostrar arte, mostrar lo que yo hacía desde muy pequeño. Cuando yo cumplí los 18 años, ocurre que papá y mamá me dicen estudia gestión empresarial, y yo dije no, no quiero estudiar eso, decido estudiar producción musical. Y es ahí en adelante donde empieza el sueño de esto de ser cantante, de escribir canciones, de ser artista. ¿Por qué? Porque ocurre que como todos nos rompen el corazón, como todos sentimos, yo traté de expresar eso mediante canciones. Entonces, de los 18 años en adelante es donde empieza esta historia que hasta el día de hoy estoy viviendo. Que si bien empezó en un sexteto de voces que se llamaba Six Pack y anteriormente en un reality que se llamaba Soy el Mejor, vino posterior a eso que hice teatro musical. Entonces vine ligado con eso y creo que eso de la mano con el hecho de haber estudiado con profesores muy importantes dentro de mi universidad muestran como resultado lo que soy el día de hoy. Transportarme ese rayito de luz a tu ventana, que en
tus ojos se refleje la nostalgia que en un febrero te perdí. Me pregunto si piensas en mí. La esperanza se perdió a lo lejos. Me pregunto si vas a volver. Me lo invento y no consigo ser al menos el aire que roza tu piel. Quizás no hay marcha atrás. Quizás no volverás. Quizás no hay fórmula para llegar a tu corazón. Quizás no hay marcha atrás. Quizás no volverás. Quizás no hay fórmula. Y por más que lo intento, no consigo ser yo mismo, porque yo necesito saber de ti. Soy un tonto soñador que espera algún día devolverle a mi guitarra la alegría. Somos dos estrellas que viajan perdidas. Quizás no hay marcha atrás. Quizás no volverás. Quizás no hay fórmula para llegar a tu corazón. Quizás no hay marcha atrás. Quizás no volverás. Quizás no hay fórmula. Por más que lo intento, no consigo ser yo mismo, porque yo Bueno, creo que a nivel de las canciones que he escrito durante toda mi vida, son parte del proceso que he tenido. Si bien apareciste, la primera canción que escribí en mi vida es Apareciste, que la escribí cuando por primera vez me enamoré de alguien y dije, wow, veo una persona y esa persona tiene luz. Entonces, lo que traté fue escribirlo de manera muy fluida con la guitarra, cosas muy sencillas que a esa persona la recuerden siempre y la tenga presente. Por eso el coro es como que super catchy y toda la onda. Pero en cambio, con canciones como ¿Dónde estás?, como quizás entra el lado melancólico. Ocurre que cuando yo entro en melancolía o en depresión, fluyo más, no tanto en acompañamiento, sino que me dejo fluir mucho por la lírica.
y en base a lo que haga a nivel de la lírica es donde comienzo a poner y hacer la composición de los acordes. Entonces creo que en esa etapa, qué sé yo, hace un año y medio para acá, he comenzado a hacer la composición de esa manera, porque siento que soy guitarrista, pero no soy el mejor guitarrista del mundo. Pero al momento de expresar lo que siento, sí siento que puedo ser el mejor escribiendo lo que sale de mi corazón. Y es por eso que creo que estas canciones tienen ese nivel de complejidad, porque al fin y al cabo la música es una mixtura de ambas cosas. O sea, no solo netamente las cosas técnicas, ni tampoco dejarte llevar por la inspiración divina. Entonces, creo que lo que busco es simplemente escribir lo que siento día a día. Yo me hago compositor por eso. Yo me enamoro de alguien y le digo, oye, escucha esta canción. Y ocurría que cuando escuchaba esa canción, yo le decía, chuta, pero hay algo más que yo necesito decirte y no está en esa canción. Por eso me hago compositor, porque decido transmitirle a una persona lo que sentía en ese momento y le digo, mira, escucha esto, ponle play a esto, porque esto es lo que siento ahorita por ti y esto es lo que me está pasando. No es de otro artista, es mío, así que escúchalo y simplemente disfrútalo, porque es eso. Siento que le dejo una herencia al planeta. Apareciste con luz, oh, 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 yeah. Apareciste con luz. Más de tu boca quiero más, y esa forma de mirar es lo que me tiene como loco. Más de tus besos quiero más, ya no puedo esperar. Por ti lo dejo todo. Apareciste con tu mirada, me atrapas. Apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapas. Apareciste con tu luz. Apareciste tú en mi vida y todo, todo cambió. Cambiaste blanco y negro, todo se hizo color. Me encanta saber que soy yo la razón de tu sonrisa, my love. Es que no alcanza con decirte quiero. A primera risa esto es sincero. Me encanta saber cómo tu corazón siente lo mismo que yo. Apareciste con tu mirada, me atrapabas. Apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas. Apareciste con tu luz. Tan solo tú, tan solo tú, llenaste mi vida de luz. ¡Woo! Con tu mirada me atrapabas, apareciste con tu luz. Apareciste con tu mirada, me atrapabas, apareciste con tu luz. Ese corito. Apareciste tú, apareciste tú, apareciste tú. Y todo, todo cobró luz. Apareciste tú, apareciste tú. Es que este amor, oh no, esa primera risa, no, no. Apareciste tú, apareciste tú. Eres mi mayor verdad, contigo esto es real. Apareciste tú, oh, apareciste tú, apareciste tú, apareciste tú, 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 tú. Apareciste con luz. Oh, 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 oh.
hiciste con luz. Hola, soy Pepe. Llevo años creando música y soy parte de la Sociedad de Autores del Ecuador, una entidad privada que administra los derechos de tus obras y representa a autores nacionales y extranjeros por medio de convenios de representación recíproca, emitiendo licencias de autorización por el uso de obras musicales y siguiendo los mismos lineamientos de otras sociedades en el mundo. Forma parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, red mundial conformada por 230 sociedades en 120 países. La Sociedad de Autores del Ecuador se fundó en 1973. En 2008 fue intervenida por el IEPI y un año más tarde se posesionó en la nueva directiva con presidente y director general. Desde esa fecha se produjo una transformación integral en la entidad en cuanto a su imagen, procesos y políticas administrativas, velando por los derechos de los socios incluso más allá de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Desde 2009 hasta 2015, se incrementaron los ingresos en un 251% y la distribución creció en un 390%. Somos más de 2.000 autores a nivel nacional y tu música se administrada junto a más de 3 millones de obras musicales en el mundo. Tras la reestructuración se han alcanzado logros y beneficios para los miembros de la entidad. Actualmente, la institución cuenta con una certificación ISO 9001, sistemas de monitoreo digital de obras musicales en radio y televisión, servicios legales sin costo relacionados a derecho de autor. Los socios tienen a su disponibilidad seguros de vida y salud, de acuerdo a las políticas establecidas. Se dan ayudas sociales y auspicios para proyectos culturales. Se organizan concursos de creación musical y se ejecutan programas de difusión para autores. Sin embargo, nosotros también tenemos obligaciones: registrar nuestras obras luego de crearlas, actualizar nuestros datos personales cuando los cambiemos y seguir los canales de comunicación como correos, boletines y redes sociales. Revisar el calendario de distribución en la página web, conocer cómo se realizan los procesos de reparto de regalías y asistir a reuniones y eventos que organiza la entidad. La Sociedad de Autores del Ecuador emite licencias de autorización por el uso de obras musicales para luego distribuir las regalías resultantes a los creadores. Las licencias son permisos que legalizan el uso de la música y se conceden a toda persona que la utilice de manera parcial o total en negocios, eventos en vivo, medios de comunicación y entorno digital. La Sociedad de Autores del Ecuador se encarga de la distribución de regalías, siempre apoyados en innovaciones tecnológicas y procesos automatizados. Los conceptos que se licencian son las diferentes utilizaciones que hacen los usuarios de las obras musicales. Y estas pueden ser eventos en vivo, son los valores que se dan en partes iguales a cada una de las obras contenidas en la planilla de cada evento. Usuarios generales son los derechos que resultan del cobro a locales comerciales o establecimientos como hoteles, restaurantes, tiendas, bares y discotecas que utilizan música como parte de su negocio. Derechos mecánicos son los que se generan cuando alguien hace una copia, venta o reproducción de una obra en un soporte físico digital. El monto de regalías a pagar dependerá del número de copias y del tarifario. Sincronización: al usar música en películas, programas de televisión, anuncios publicitarios o videojuegos, el autor tiene la posibilidad de fijar el valor que desea recibir en base al tiempo y tipo de uso de su música. Entorno digital: cuando tu obra musical es puesta en una plataforma digital en internet y radios online, se genera un acto de comunicación pública, debiéndose remunerar al autor. La entidad recibirá información de los registros electrónicos de ejecuciones en estos medios, detallando el número de reproducciones y descargas. Radio y televisión. Se fija por un número de ejecuciones y el tiempo que circule la obra. Si un canal o emisora no cancela, los autores no recibirán regalías de esa utilización en particular. Derechos recibidos del exterior. Si una obra nacional, administrada por la entidad, se difunde en el exterior bajo cualquier tipo de utilización, las sociedades de gestión en el resto del mundo enviarán las regalías a nuestra entidad para que sean repartidas al autor de acuerdo al calendario establecido y a la liquidación recibida.
Ahora que sabes que con la Sociedad de Autores del Ecuador tus creaciones están bien administradas y que puedes recibir ingresos cada vez que suena tu obra, te invito a que trabajemos haciendo lo que más nos gusta, crear música. Es un equilibrio. Es un equilibrio de ambas cosas, porque siempre lanzar una canción es una apuesta nueva. Es un hijo que va gateando y no sabe si se queda gateando o se va corriendo. Y creo que de todas las canciones que tengo, estas he elegido porque siento que son las que van de la mano con lo que estoy viviendo ahora. De esas canciones, parte de esas canciones muestran lo que soy ahora y es lo que estoy disfrutando ahora. Tengo algunas canciones más, pero siento que las que he elegido hasta ahora son las que han venido de la mano con cómo yo me voy sintiendo. ¿Por qué? Porque cuando voy a un medio de comunicación con mi guitarra, al momento de defenderla, porque una cosa es cuando esté grabada y otra cosa es ir al medio de comunicación y con guitarra y voz pelada a cantarla, yo fluiré en ese momento. Entonces, digo, si estoy cantando una canción que se llama Dame un besito, en ese momento yo la sentía y en ese momento era ese el boom de mi cabeza y era lo que quería transmitir. Entonces, las canciones van elegidas, si bien con lo que va la tendencia a nivel de la industria, pero al mismo tiempo con lo que yo quiero mostrarle a la gente. No es netamente lo que la gente quiere o no es netamente lo que yo quiero y eso quiero, no. Siempre busco un equilibrio porque yo no canto solo para mí. No es que haga un concierto y me escucho yo solo. Ni tampoco la gente me termina, no sé, termina estando al frente mío cantando en ese momento. Soy yo el que tiene que defender una canción. Entonces, busco siempre el equilibrio. En mi vida he tratado siempre de buscar un equilibrio y creo que la música no es la excepción. Sé que soy predecible al hablar, que conmigo no encuentras y esa paz que te ahogan mis palabras. Mis palabras. Que a tu mundo yo ya no doy color. He notado que ya no soy tu primera llamada. Tu primera llamada. Has dicho que te olvidé. Se quede eso en la nada. Como forzar el corazón a olvidarse de este amor. ¿Dónde estás? Ven a mí. Esta soledad solo me habla de ti. Perdón. Que se hunde en el dolor, como si no te importara, como si no te importara. A pesar de que soy el perdedor, te comprendo y acepto mi error. Yo sin ti no soy nada, yo sin ti no soy nada. Has dicho que te olvidé, que se quede eso en la nada. ¿Cómo engañar a la razón si vivo loco por tu amor? ¿Dónde estás? Ven a mí. Esta soledad solo me habla. Perdona el corazón.
Me ataca de la nada, me ataca mucho en la playa, en la noche. Yo soy un tipo que se sienta en el mar y se comienza a escuchar lo que dice el mar. Y si estoy con alguien le digo, haz silencio un ratito y escucha el mar que algo nos está diciendo. Y es cuando comienzo a fluir, siempre es en la noche, siempre es en la noche. Y me baso mucho en ideas que me van pasando durante el momento y no decido grabarlas. Ojo, ¿por qué yo no las grabo? Porque yo digo, si es una idea tan buena y es una idea que yo estoy sintiendo y estoy fluyendo en esa idea, mañana lo voy a recordar. Y es eso lo que pasa. No lo grabo y cuando siento que estoy con la idea, porque incluso cuando voy manejando, escucho una canción, de la nada le pongo silencio a la radio, voy cantando y se me viene esa idea y es automáticamente. Y es cuando digo, esto es no porque yo lo considere o porque yo piense que pueda ser para el mundo, sino porque yo lo estoy sintiendo de esa manera. Entonces, a nivel de composición, me baso mucho en lo que vivo día a día. No trato de mentir como una historia. Todas mis canciones son vivencias netamente personales. Dame un besito es una de esas. O sea, 30 de diciembre, Malecón de Salinas, estaba con mi mejor amigo, una chica guapa, hacemos una apuesta con mi amigo. Y le digo, oye, apostemos una hamburguesa. Le digo, de una, vamos. Me la acerco a la chica con muchísimo miedo. Y a la final le digo si puedo darle un beso o no. Y la chica se quedó como que, me gusta pero me asusta este man que le pasa porque se acerca el 30 de diciembre en Malecón de Salinas, 2015. Y ahí es donde nace esa canción. Llego al hotel, cojo la guitarra y yo decía, si el corazón me late de una manera diferente, porque como iba caminando con la emoción de que me va a decir que sí, que no, me va a cachetear, el corazón latía pum, 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 pum. Y dije, bueno, voy a ponerlo. Si lo estoy sintiendo de esa manera, lo voy a fluir de esa forma. Y eso ocurre con todas mis canciones. Pum, 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 pum. Te vi llegar, me acerqué y dije, qué hermosa señorita. Me sonreía, no lo creía, mientras el corazón marcaba fuerte. Pum, 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 pum. Voy a hacerte mía. Pum, 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 pum. Y esta noche tan solo dame un besito. Es que me muero. Como quisiera que fuera mía, mi corazón sigue marcando fuerte. Voy a hacerte mía. Y esta noche tan solo dame un besito. Es que me muero de ganas. Dame un besito. Morderte de a poquito. Dame un besito. Piquito a piquito, dame un besito. Estoy bien, sin compromiso. Quiero robarle un besito, acercarme a su boca un poquito. Déjese amar, dame la oportunidad de que esta noche usted mía será. Yo soy su baby, usted my lady. Y con ese vestido, nena, se te ve tan sexy, tan hermosa, so pretty. Es imposible dejar de pensar en su belleza, que es la que me pone de cabeza. Es que la veo con eso, la veo color cereza. Usted es toda una princesa, mi corazón sigue marcando fuerte como. Voy a hacerte mía. Y esta noche tan solo como. Quiero morderte a poquito. Ay, dame, dame un besito. De piquito a piquito. Ay, dame, dame un besito. Es que me muero de ganas. Ay, dame, dame un besito. Dame un besito. Es que me muero de ganas. Dame un besito. Morderte de a poquito.
entre tú y yo. Yeah. Un besito. Ah, esto queda entre tú y yo.